los jueves. En este último segmento, desgraciadamente, no pudimos cubrir la parte anterior, pero aquí estamos con todo. Y tengo a mis invitadas de hoy. Ella es Haridas Carr. Bienvenida, Haridas. Hola. Ella viene de Los Ángeles y van a impartir un taller muy lindo. Padvinder Carr, bienvenida también. Muchas gracias. Bienvenida a las dos. Yo quiero platicarles que este evento comienza mañana, 14 de marzo, hasta el domingo. Van a estar en Espacio Vital. La dirección es Nápoles 59, en el quinto piso. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que va a ser este taller fabuloso, según las enseñanzas de Yogi Bhajan. Se llama Mujer Consciente. ¿Qué me dices de esto, Padvinder? Hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, tuvimos la oportunidad de traer a Haridas. Ella está impartiendo este taller de Mujer Consciente, sí, con las enseñanzas de Yogi Bhajan, como lo dijiste. Y bueno, básicamente vamos a tener tópicos como la importancia de la mujer en la actualidad, como todo este empoderamiento que uno puede tener por medio del Kundalini Yoga, todas las enseñanzas milenarias de nuestro querido maestro Yogi Bhajan. Vamos a tener círculo de mujeres. Queremos que las mujeres nos empecemos a unir para en esa totalidad empoderarnos y poder vivir una mejor vida y nuestro alrededor poder irlo mejorando. Yo quiero que Haridas me diga, por favor, si me traduces, ella qué parte forma de este evento, qué es lo que viene a enseñarnos. Ok, Haridas es doctorado en Kundalini Yoga y en salud física, y ella viene, precisamente ella trae todo el know-how, toda la explicación de esto. Simplemente yo estoy haciendo una promoción con ella, claro, pero finalmente ella es la maestra que está en la tradición del Kundalini Yoga. Hay muchísimas enseñanzas, pero hay una gran parte que Yogi Bhajan quería exaltar a la mujer. Entonces, ella se ha dedicado a estudiar esa parte básicamente, y es la que nos viene a compartir como primera vez aquí en México. Tenemos pensado tener otros talleres meses posteriores, pero básicamente ella nos viene a comentar el empoderamiento de la mujer, los ciclos de la mujer, cómo cuando haces interredes entre mujeres puedes expandirte. Tendremos luna llena el domingo, entonces sí, vamos a hacer círculo de mujeres. Ella quería hacer una invitación abierta para la gente que no puede asistir a nuestro evento, para que venga a acompañarnos a las 5 de la tarde el domingo a el círculo de sanación. Okay. La gente que quiera venir, no tenemos muchísimo espacio tal vez, pero ahorita les voy a dar un teléfono para que se comuniquen y nos digan si tienen interés de acompañarnos al círculo de sanación el domingo, al círculo de luna llena, están invitadas. Tenemos algunas otras actividades. Nosotros queríamos también como conjuntar en México. El Kundalini Yoga ya tiene muchos años, sí, y tenemos unas maestras extraordinarias que fueron discípulas de Yogi Bhajan. Y les estamos haciendo un panel el día de mañana viernes al comienzo de nuestro evento. Van a venir Jaihari Carr, una maestra muy reconocida aquí en México, Amrit Carr, Ram Carr y Savitri Carr. Ellas cuatro vienen a hacer un panel inaugural para que nos platiquen cómo ha sido su experiencia con el Kundalini Yoga como mujeres desde hace 30 años. Porque en la actualidad nosotros ya tenemos más apertura, pero ellas hace 30 años, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue el inicio en esto, verdad? Exactamente. Tenemos un minuto, dame los teléfonos, repetimos, Espacio Vital, Nápoles, número 59, quinto piso, es la Colonia Juárez. Empieza mañana el evento, se llama Mujer Consciente. Teléfonos, por favor. El 044-55-2501-5159 de su servidora, pueden comunicarse conmigo.
tenemos un teléfono adicional. Es 044-55-49-47-43-58. conciencialuminosa@hotmail.com. Y están en Facebook como Mujer Consciente. Cualquier duda que tengan, amigos, comuníquense a todos, a cualquiera de estos datos que les dimos, para que estén con nosotros, nos acompañen en este evento. Dice: despierta tu Adi Shakti, fuerza femenina, con la sabiduría ancestral de sanación y conocimiento por medio de las enseñanzas del Kundalini Yoga. Los esperamos. Y me despido un día más aquí en Nueva Mujer. Los espero el próximo jueves. Les agradezco que estén con nosotros, Pat Binder y Haridas. Gracias.